Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Thank you.
Buenas tardes, amigas y amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Bienvenidos a través de nuestra plataforma virtual al ciclo de conferencias ¿Cómo, cuándo y por qué? Hoy, 28 de julio de 2021, conmemoramos el Día Central del Bicentenario de la Independencia del Perú. Hace 200 años se declaró la independencia nacional en la Plaza de Armas de Lima, recogiendo el sentir de muchos pueblos y ciudades de todo el Perú que ya habían declarado localmente la independencia. Así, hoy son 200 años de Perú, de un Perú independiente, y justamente el día de hoy se inauguró el mandato presidencial del presidente Pedro Castillo, asegurando la continuidad democrática en nuestro país. Hoy el museo continúa con su labor de difusión de la historia peruana con una conferencia a cargo de la doctora Cristina Flores, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Flores nos hablará de las celebraciones en la Universidad de San Marcos en la época de la independencia, 1810-1826, un tema que se ajusta a la fecha de hoy. La doctora Flores es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en civilización medieval por la Universidad Católica de Lovaina, docente extraordinario experto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinadora del Diplomado Virtual en Historia Universal en la Universidad de Piura, sede Lima. Ha sido miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas, con sede en Tokio, y entre sus publicaciones están Derechos Humanos y Medioevo, un hito en la evolución de una idea y la transcripción de la historia de la Universidad de San Marcos, de Antonio de la Calancha. Doctora Cristina Flores, buenas tardes, bienvenida al museo. Muy agradecida, Rafael. Qué gusto de estar, y justamente hoy día nuevamente viéndonos para tratar de este tema, que nunca en nuestras conversaciones creo que lo hemos realizado, pero ahora vamos a tener la oportunidad de dialogar de un tema que es justamente importante y nos va a relacionar mucho con las ceremonias que hemos tenido hoy día. Cristina, una pregunta previa. Sí. Tu especialidad
fue en historia medieval, el campo en el que investigaste y trabajaste por algún tiempo. ¿Y cómo vino ese giro, ese vínculo con la historia peruana, que es a lo que te has venido dedicando en estos tiempos? Bueno, la primera tragedia de mi vida fue querer ser medievalista en el Perú, que no hay. Y una vez que regresé al Perú, ya había hecho mi tesis, que la sufrí mucho, la de doctorado, y siempre digo a mis alumnos que deben luchar por lo que quieren hacer. Y mi tesis fue sobre el mercurio peruano. Terminé la tesis, me doctoré, hice mi especialidad en civilización medieval. No quise saber durante mucho tiempo de historia del Perú. La verdad, tenía muy malos recuerdos de la enseñanza escolar y universitaria. Y cuando me pidieron que dictara un curso de historia de la República, me sentí asustada, porque tenía, digamos, el recuerdo de todas las campañas de San Martín, Bolívar, el caudillismo. Decía, ¿qué voy a hablar? Y entonces me puse a revisar temas de cultura y vida cotidiana. Y algo muy importante que yo siempre se lo digo a mis alumnos y me miraban muy sorprendidos. Yo tengo la grata experiencia, Rafael, de haber oído a través de mis ancestros lo que fue la rebelión de Túpac Amaru, porque uno de ellos participó justamente en contra de Túpac Amaru. Luego escuché lo que había sido la independencia de quienes habían apostado por el Perú republicano y no regresaron, ni quisieron irse. Y mi padre asistió a las ceremonias del centenario de la independencia y me contó cómo fue, porque había, digamos, mucha relación entre la gente que trabajaba con Leguía y amigos nuestros. Entonces, de esta manera ha sido como un recorrer la historia del Perú a través del tiempo, y lo único que me siento muy apenada y muy triste es que el bicentenario, que lo esperábamos con tanta ansiedad, haya sido tan duro y tan difícil y nos haya de alguna manera alejado tanto de las actividades culturales, presenciales, pero que esperamos el próximo año ya sea diferente, y sobre todo que el bicentenario de Junín y Ayacucho lo celebremos en mejores condiciones. Así eso, que por eso esperamos todo. Y te cuento por qué caí en historia de tema del Perú, de la ceremonia, porque me gustaban mucho los sermones medievales y descubrí que en los sermones medievales habían sermones jocosos o burlones, cosa que no nos imaginamos hoy día los católicos. Y en el Perú estaba yo buscando para continuar eso, y me di cuenta que la parte de los primeros siglos de nuestra historia del Perú, y tú debes recordarlo, son poco trabajados, más se han dedicado al siglo XVIII y sobre todo a la República. Entonces, me he dedicado a ver en mi proyecto. Se cortó. Sigue adelante, Cristina. No ya tengo la imagen. Bueno, si me vi. ¿Ah? Te escuchamos y te vemos. Ah, ya, pues yo no los veo. Entonces, he trabajado mucho los temas que conectan los últimos siglos de la Edad Media en la península ibérica y lo que sucede en el Perú de los siglos XVI al XVII. Y actualmente trabajamos algo que parece sorprendente: cómo era la medicina en el Perú en la época de justamente de estos gobernantes de los austrias. Así que es algo que esperamos poder ya tener las próximas presentaciones. Hemos descubierto algunos inéditos de historia científica de esa época, y eso nos motiva para seguir trabajando a pesar del poco apoyo, lamentablemente, que se da en el Perú a las
investigaciones en el área de historia o humanidades. Eso sí, lamento mucho decirlo porque puedo comparar con lo que sucede en otros países que las instituciones ayudan muchísimo a los investigadores para realizar sus trabajos. Entonces, creo que, no sé si con eso ha quedado aclarado por qué he terminado básicamente dedicándome a lo que es el Perú del Virreinato. Sí, perfectamente aclarado esa llegada desde el medioevo a través de las huellas medievales que encontramos en el Perú colonial y que muchas de ellas seguramente se mantienen hasta la actualidad. Es una buena presencia que nos das tú para la investigación histórica. Y bueno, y también creo que vale la pena mencionar la importancia que tienen los estudios históricos para la formación nacional, que en estos momentos de conmemoración del Bicentenario se notan mucho más quizá que en otros momentos. Bueno, y con esto podemos dar paso ya a tu conferencia del día de hoy, Cristina, en que nos hablarás sobre las celebraciones en la Universidad de San Marcos en la época de la independencia. Por favor, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera decir que el título lo he tenido que reducir por la costumbre que tenemos ahora de hablar de la Universidad de San Marcos o Nacional Mayor de San Marcos. En realidad, en este momento que estoy presentando, el nombre de la universidad es todavía la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, o como se decía en los documentos, la Universidad de Lima. La Universidad de Lima de esa época, no nos referimos a la actual. Es un periodo muy interesante, pero yo quisiera partir de una frase, por favor, la primera con la que me gusta mucho comenzar estas celebraciones del centenario o los centenarios en general. Y es una frase de un historiador francés realmente admirable. Yo siempre he considerado que es, digamos, fundamental leer su trabajo. Y Pierre Villard nos decía que los centenarios justamente tienen la ventaja de recordarnos que en este caso el Quijote, una obra maestra, tiene una fecha. Y entonces es verdad, nosotros tenemos fechas porque es cierto, la historia básicamente está muy relacionada con el cuándo, pero también con lo que va a ser el por qué, el dónde, el cómo o para qué. Y que en muchos casos creo que es necesario insistir en la importancia de una celebración como esta, que nos va a acercar a lo que es la importancia de las investigaciones históricas. Yo quisiera ahora referirme a algo que es muy importante, porque de alguna manera cuando estudiamos historia siempre tenemos la impresión de los datos, personajes generales o específicos que nos están presentando. Sin embargo, me gusta mucho recordar la historia, especialmente en el caso de Francia, cómo se interesa en presentar fundamentalmente su marco teórico y luego su marco metodológico. Y tuve la oportunidad en el año 84, 85, de conocer a un destacado medievalista francés, profesor en la Sorbona, Jean-Philippe Genet, quien ha estado trabajando desde entonces hasta la actualidad el tema de la génesis del Estado moderno en Occidente. Y
Eso nos va a explicar básicamente lo que él ha considerado importante en su propuesta, muy diferente a la que se maneja acá en el Perú siempre, la de Perry Anderson. La de Genet es mucho más rica y verdaderamente más interesante para lo que puede ser comprender no solo la historia de Occidente o de Europa Occidental, sino de otros continentes. ¿Qué es lo que nos plantea de importante? En primer lugar, nos dice que el mundo, digamos, occidental moderno, no surgió a fines de la Edad Media, de la unión de dinastías, de guerras entre diferentes países, sino que, por el contrario, está muy ligada a lo que es la economía y también fuera de la economía con los factores que han modificado las relaciones en esa sociedad. Y él ha considerado que el periodo que va entre 1280 y 1360 es fundamental, porque ha permitido, y eso es importante recordarlo hoy día, la creación o el nacimiento básicamente de las llamadas asambleas. Esas asambleas que básicamente permiten relacionar a los gobernantes y a los gobernados, que además en ese periodo se ha definido cada vez mejor lo concerniente a espacios nacionales o territoriales, y tercer lugar, que ha entrado en estos componentes el fenómeno de la guerra. Y la guerra es muy interesante porque, como yo les digo siempre a mis alumnos, permite legitimar un aspecto, digamos, ligado a la violencia. Entonces, ¿cómo un monarca puede, siendo cristiano, invocar el enfrentamiento con otro monarca cristiano sin encontrar un respaldo? Y entonces explica que es necesario, naturalmente, defender su reino, que necesita proteger a sus habitantes. Y por esa razón, acá viene lo más interesante, hay que cobrar un impuesto para poder defenderlos. Pasa la guerra, termina, consiguen tierras, riquezas, etc., pero no se suprime el impuesto. El impuesto que fue, digamos, solicitado para la defensa del reino ante un peligro, ahora se convierte en obligatoria para que se siga manteniendo esas fuerzas para defender al ejército, como la mayor parte de impuestos que se decía por esta primera y única vez, y termina siendo vitalicio. Sin embargo, los dos últimos componentes son a los que me voy a referir porque afectan básicamente a lo que es nuestro tema de hoy día. El cuarto tema es que fue necesario para él, por esa génesis del Estado moderno, crear un cuerpo especializado de, digamos, colaboradores. Ya no pueden ser los religiosos, están ligados siempre al Vaticano. En el otro caso tenemos los nobles que están ligados a sus intereses. Entonces es necesario acudir a los llamados burócratas hasta hoy día, a esos egresados de las universidades que estaban justamente en pleno desarrollo, y además de todo esto, iban a ser fieles totalmente al monarca, porque todo dependía de esa relación. Muy bien, es la universidad la que va a ser la creadora de lo que en muchos casos hasta hoy día nos quejamos de los funcionarios estatales. Pero aparte de tener funcionarios, hay que tener una forma de, diríamos, legitimar también ante el público en general a esos monarcas. Y entonces ahí está lo que vamos a trabajar hoy día: la dinámica intelectual, las ceremonias, los textos, los sermones, los discursos en general que van a recordar a los participantes
por diferentes medios, sobre todo sensoriales, pero también intelectuales, que quien está allí presente, a quien están viendo, es verdaderamente el legítimo gobernante. Entonces, tenemos acá una representación, una de las primeras, de esta importante burocracia medieval, que son, digamos, en este caso, los funcionarios de una corporación en el sur de Francia, en el país de Tolosa, y donde ya se va subrayando su importancia, porque son ellos verdaderamente no solo los que en algunos casos aplican las leyes, sino también quienes van a indicar cuáles van a ser los castigos, y especialmente pecuniarios. Pero esto se ve acompañado, en la siguiente podemos ver, por las imágenes de lo que son las entradas reales, los adventos que había desde la época del Imperio Romano y que se mantuvieron más o menos con una cierta importancia en el Imperio Carolingio, como también en el Imperio Bizantino, pero que desde el siglo XII en adelante se realizaba, donde el monarca visitaba, o el príncipe, o en fin, el señor del lugar, sea la capital o sea una ciudad importante. Y en ese caso ingresa con todos sus acompañantes. En un caso tenemos la figura de un monarca francés, y en el otro tenemos una que acompaña justamente Francisco I a Carlos V. Entran por una zona especial de la ciudad, tal como vamos a ver sucedía en nuestra capital, y van a pasar por un arco triunfal, y en muchos casos en todo el recorrido está decorado con imágenes, estatuas, también adornos muy ricos. En algún caso todo esto se acompaña, como es normal, con las comilonas, los fuegos artificiales, etcétera. Entonces es una ceremonia importante para quienes asisten, participan directa o de alguna manera indirectamente, pero todos los ciudadanos sienten que ellos son verdaderamente los personajes que también deben ser reconocidos por su labor, sea manual o también por sus contribuciones económicas. Entonces, en el caso, atención, acá tenemos una que a mí me encanta, me ha gustado siempre mencionarla en mis trabajos. Es una entrada real en Francia a mediados ya del siglo XVI, si no me equivoco, en 1550, y donde lo más destacado de todo en esta representación artística es justamente la presencia acá en el lado izquierdo, les señalo, de unos indígenas de Brasil. Entonces, es ya la prueba importante de todo lo que es la presencia de este mundo americano en Europa, igual como se va a seguir hoy día presentando en fiestas de carnavales en Bélgica, de lo que ha sido el imperio de los incas. Entonces, interesante, porque al parecer entre los siglos XVI al XVII estas ceremonias han conectado bastante bien al continente americano con el continente europeo, mientras que en el siglo XX, yo digo con pena, muchos de los libros que se han dedicado a ceremonias, fiestas relacionadas con el virreinato o la república, prácticamente no mencionan absolutamente los antecedentes que tienen estas entradas en el condado de Flandes y en el ducado de Borgoña, y qué pasa a nuestro territorio gracias a ese enlace de Juana con Felipe el Hermoso. Y acá se ha insistido mucho en la conexión con el mundo italiano,
y esa es algo posterior y como vamos de alguna manera a conversar, tiene diferencias con lo que son los componentes de nuestras entradas en el virreinato y especialmente el virreinato de los Austrias. Podemos ver, por ejemplo, en el siguiente tratado de encontrar, lamentablemente, eso es algo que me da mucha pena, en la siguiente podemos ver un arco triunfal. En el caso de nuestro país, tenemos menos representaciones de las que se han guardado en México, pero acá yo he preferido tomar una de la Europa del barroco para más o menos reconocer la importancia de estas imágenes. Y, cómo no, uno de los espectáculos más importantes, y también lo vamos a tener nosotros tanto en el Perú borbónico como en el de la época de la independencia, todo lo que son estas ceremonias fúnebres. Acá tenemos, mediados del siglo XVI, las honras fúnebres a Carlos V en Bruselas, que fueron verdaderamente impresionantes, porque no olvidemos que Carlos V estuvo muy enlazado siempre con lo que era, digamos, su lugar de origen, y además siempre hubo esa mayor empatía con el emperador que con lo que va a ser Felipe II. Y en estas ceremonias fúnebres es importante sobre todo el túmulo funerario. Acá sí tenemos, en el caso de Lima, lamentablemente no lo he incluido, algunos ejemplos de lo que se pueden encontrar, por ejemplo, en la obra de Rafael Ramos, o también puede uno encontrar en internet. Entonces, esto es, como diríamos, la introducción, la parte, digamos, de apertura para lo que va a ser trabajar nuestra ceremonia en la Universidad de San Marcos. Entonces, ahora sí podemos pasar a lo que es, digamos, el mundo hispánico en los momentos previos a las declaraciones que se van a dar en 1810 en distintos territorios americanos. A mí siempre me ha interesado este periodo final de los Borbones, porque de alguna manera, aunque se señale que hay diferencias respecto a lo que ha sido el gobierno de los Austrias, y que es muy marcado, especialmente en cuanto a los tipos de gobernantes que han venido a nuestro territorio, e igualmente los cambios en las demarcaciones territoriales, en las instituciones, que de alguna manera siempre se siente que esa descomposición del poder que tenía España en el Nuevo Mundo se hizo muy patente en las últimas décadas del siglo XVIII y afectó mucho a nuestros comerciantes, que naturalmente se sintieron de alguna manera afectados, vulnerados en lo que había sido su situación básicamente de preferencia en los periodos anteriores. Lo que sí quisiera señalarles para evitar lo que siempre me dicen mis alumnos es la idea que el Perú vivía poco menos que en una total ausencia de información o también de formación cultural en la época de la dependencia colonial. No es cierto, yo puedo decirlo, lo vamos a ver en los sermones, que nuestros personajes destacados en diferentes campos estaban muy al tanto de la información que se estaba dando en Europa. Recordemos que hay ciertos lugares donde se imprimen obras importantes, en Francia, Lyon, en Suiza, Ginebra, y naturalmente en la parte de lo que hoy es Bélgica, en Amberes.
y uno puede encontrar en las citas de los sermones, sea para apoyarse en estas obras o en algún caso para criticarlas, las menciones a lo que se había estado publicando, inclusive, diríamos, un año antes. Entonces vemos que no es que estaban verdaderamente perdidos en otro mundo y no sabían nada. Al contrario, yo siempre pongo como ejemplo medio gracioso que hace unos años, cuando teníamos que adquirir ejemplares para la biblioteca en la Universidad de Lima, en una de esas compras tuvimos que esperar un año y no llegaba el pedido de los libros. Y me acuerdo que me quejé y le dije, por favor, en la época de las colonias, la carrera de Indias llegaba con más rapidez de España al Nuevo Mundo. ¿Qué pasa ahora? Entonces, no sé hasta qué punto podemos decir que ese atraso fuera tal. Las personas, digamos, que hemos consultado en sus obras y las citas que podemos mencionar, nos indican lo interesante que están ellos consultando, y no sé hasta qué punto hoy día hay la misma facilidad. En algunos casos, por ejemplo, en trabajos prácticos que hacen mis alumnos, encuentran gran dificultad por la virtualidad, pero sobre todo porque muchas de las obras actuales de investigación están en inglés o francés, y lamentablemente esto no es una exigencia verdaderamente impuesta a los alumnos, especialmente en el área de historia. Entonces, tener en cuenta también que muchas de las obras están en latín, y no solamente hablamos de obras medievales, sino de los siglos XVI al XVII. Entonces, reconozco que es cierto, es más fácil de alguna manera investigar sobre el siglo XIX o XX que sobre el siglo o los siglos XVI y XVII. Pues bien, en 1810 tenemos ya el punto de partida, la referencia, que siempre es interesante recordar, a los famosos principios de lo que era el uti possidetis y la libre determinación para que pudieran considerarse las condiciones de estos nuevos territorios. Pero en esos nuevos territorios, atención, yo quiero referirme a los documentos fundacionales de San Marco. Entonces, quisiera ahora presentar, fuera posible, Rosa, por favor, los documentos que se relacionan con la creación de la Universidad de San Marcos. Es que no me veo. El primero se refiere básicamente a lo que es la cédula de creación de Carlos V y su madre Juana de la Real Universidad de San Marcos. Pero al lado izquierdo tenemos la confirmación de lo que va a ser importante en esta universidad, su condición de pontificia. Y por lo general no siempre se comprende por qué es importante. La idea errónea ahí es que el papado iba a controlar, iba de alguna manera a imponer su autoridad a esta institución, y no es así. En realidad, todo se relaciona justamente con una bula medieval que básicamente daba al papado la posibilidad de reconocer, como diríamos, la situación de internacional, digamos, una especie de situación como la que hoy día se reconoce para las universidades en lo internacional. La bula Parenscientiarum exactamente lo que está diciendo es que aquellos que están egresando de tal universidad reconocida por el papado
pueden ejercer su carrera en cualquier otra universidad, universidad de otro país. Lo que hoy día se está hablando tanto de la famosa acreditación internacional. Eso ha existido básicamente desde hace 600 o 700 años en el mundo universitario. Y lo que es importante es que una universidad no solamente es interesante por la formación, digamos, teológica, jurídica, etcétera, en sus facultades, y también va a ser importante por lo que puede formar en el caso de nuestro país a quienes van a catequizar, sino porque también es importante para la ciudad, una ciudad que tiene una universidad, y lo va a demostrar claramente la ciudad de Los Reyes, va a recibir no solamente alumnos, sino también van a venir profesores de otros lugares, es el caso famoso de José de Acosta, pongamos en los inicios de nuestra vida universitaria en San Marcos, fines del 16, comienzo del 17, y otros expertos que van a venir en los siglos siguientes, no solamente de España, sino de Flandes, para estar presentes en nuestra vida intelectual. Entonces, San Marcos, y eso se muestra en la siguiente imagen que yo siempre la coloco, la imagen que nos ha colocado en su obra el doctor Luis Antonio Eguiguren, esta hermosa imagen que nos muestra al centro justamente la Universidad de San Marcos y a su alrededor todos aquellos personajes y lugares que han tenido conexión. O sea, nos muestra cómo podríamos decir que en ese momento éramos el centro del mundo y que de alguna manera la universidad, con los cánones del tercer concilio limense, tuvieron una presencia importante en lo internacional. No olvidemos lo siguiente, realizado el tercer concilio limense, al año siguiente prácticamente sus documentos son ya publicados gracias a José de Acosta. El mismo año que se realizaba nuestro concilio limense, se realizaba el concilio mexicano, y gracias al doctor Martínez Ferrer, ¿no?, que ha trabajado este tema, nos enteramos que solamente en el siglo XVIII fueron ya publicados o fueron recién publicados los cánones del concilio mexicano. Entonces nuestra universidad atrae muchos, esto es muy interesante, yo se lo digo por el hecho que hemos hecho la transcripción y publicación de esta historia de Calancha, porque la historia de la Universidad de San Marcos de Calancha había que leerla principalmente en la obra de Luis Alberto Eguiguren, en el diccionario de la universidad, pero el año pasado hemos hecho esa transcripción y esa edición, y allí nos enteramos de toda una serie de detalles muy importantes, algunos que pueden ser discutidos respecto al tamaño de las edificaciones, pero por lo general están la lista de antiguos alumnos, de profesores, y lo que es siempre, no sé si bueno, pero yo siempre me gusta recordar que la Universidad de San Marcos, desde sus inicios, como sigue siendo hasta la actualidad, ha seguido teniendo el mismo problema respecto a las autoridades civiles, la falta de apoyo económico. De ahí, en ese libro está claramente especificado, y como lo va a señalar más tarde Vaquíjano en su Historia de San Marcos, o José Dávila, todos ellos muestran esta gran preocupación. Y lamentablemente tenemos nosotros que acudir solamente a una pequeña reconstrucción
que se ha hecho en los libros de Descolá y Durán sobre el recorrido que realizaba el virrey cuando llegaba hasta el centro de la ciudad, cómo entraba por lo general, por lo que era el arco, que estaba allí viniendo en la parte de la zona de Montserrat, venía hacia nuestra Plaza Mayor, y de allí hacía un pequeño recorrido, y naturalmente en ese recorrido están señalados todas las ceremonias que se realizan, no solamente la ceremonia religiosa, las lecturas de determinados documentos, la presencia de los miembros de la universidad y del cabildo, y luego el paseillo, diríamos, por esas zonas que están allí señaladas para que las personas, los notables de la ciudad y también el pueblo pudieran acercarse a ellos. Y lo interesante es que estas ceremonias, diríamos que combinaron o fueron más o menos elegantes, fastuosas, de acuerdo al personaje que estaba, digamos, en el gobierno y de acuerdo también a la situación económica. Esos paseos con las calles, como se decía, adoquinadas con barras de plata, o los grandes desfiles de carros o de lanzamiento de bombardas, etcétera, ha correspondido justamente a las épocas de mayor apogeo. Luego vamos a ver cómo las cosas se van, digamos, deteriorando, especialmente ya en el siglo XVIII. Tenemos en la una que nos gusta mucho a nosotros recordar, era en ese momento parte de nuestro territorio, el Alto Perú, la entrada del arzobispo, que era en ese momento encargado del virreinato, Morcillo, en la ciudad de Potosí. Esta es una pequeña parte, digamos, central de ese cuadro monumental. Está en Madrid y nos muestra justamente las características de quienes están allí presentes, cómo se realiza este cortejo, pero igualmente encontramos que, así como esta ceremonia de la entrada del virrey, hay otras ceremonias, no civiles sino religiosas, que adquieren gran importancia y que inclusive hasta el siglo XIX, en algún caso, se van a representar en obras artísticas, las procesiones y especialmente la procesión del Corpus Christi, que tiene un gran significado en lo simbólico y también en lo que puede ser aspectos teológicos. Y en estas ceremonias, sea las que se realizan en la catedral, sea las que tengan lugar en la misma universidad, tenemos infinidad de discursos. Y esos discursos hay que considerarlos o tenerlos en cuenta en función, básicamente, de lo que es la época, de lo que son, digamos, las circunstancias, a veces más favorables que otras. Y en esos discursos hay tanto aquellos que se relacionan con lo que podríamos decir la autoridad civil, y a eso nos referimos con la oratoria laica, es el caso de los elogios a los virreyes. Y dentro de esos elogios, como es normal, siempre recordamos, a veces con mayor o menor simpatía, el texto de Baquijano y Carrillo, el elogio al virrey Jáuregui, uno de los muchos que se ofrecieron, si bien lamentablemente no todos son fácilmente accesibles. Sabemos solamente, hasta ahora yo he visto que hay un caso en el cual
por razones muy especiales que voy a mencionar, no se recibió al virrey en la universidad, un poco como manifestación de la molestia que tenían las autoridades de San Marcos por la intromisión de lo que se podría llamar, se consideraría la autonomía universitaria, el haber querido impedir la circulación o publicación de ciertas obras universitarias por parte del virrey Teodoro de Coa. Es el caso, digamos, más notable, y luego no he encontrado el caso de alguno de los últimos virreyes el texto completo. Entonces, eso es básicamente el elogio a aquel texto o discurso en el que la persona encargada, generalmente el rector, no siempre, algún caso podía ser el profesor importante, doctor en teología, como han sido muchos de ellos, y donde se hace toda una presentación de la vida del personaje, y luego viene toda la parte de elogios al monarca, de la esperanza respecto a lo que va a ser su consideración con los territorios en el Nuevo Mundo. Elogios verdaderamente interesantes, y qué atención, valdría la pena también tener en cuenta que no todos han sido dados en San Marcos, sino en algún caso fueron leídos en lo que era la Casa de Gobierno o en la catedral. Y también son interesantes dentro de esta oratoria laica algunos documentos que es difícil insertar dentro de esta clasificación, que están muy ligados a todo lo que fue el momento impactante de la Constitución de 1812 y que básicamente nos muestra, como siempre sucede entre los gobernados, la esperanza que hay respecto al cambio y a lo que va a ser el mejor gobierno de aquellos que están ascendiendo al poder. Pero naturalmente en el caso de Fernando VII fue muy triste lo que viene después en cuanto a su reacción frente a estas esperanzas. Loas y arengas son más bien discursos elogiosos, más cortos, en algunos casos en determinadas ceremonias de visita, como les digo, a la Casa de Gobierno, o en algún caso también para determinadas, diríamos, ceremonias que podían darse previamente en esos periodos de conflictividad política que va a ser ya a partir de 1810 en adelante. Y atención, acá viene lo importante, la oratoria religiosa es sumamente rica. Yo me siento muy apenada y a veces muy disgustada por el poco cariño o atención que hay por estas fuentes. Lo comprendo porque generalmente necesitarían formación religiosa de lo que era, digamos, el cristianismo de la época para entenderlo. Pero de ninguna manera se pueden hacer afirmaciones tan absurdas como que la gente no se enteraba absolutamente de lo que pasaba con las rebeliones en el Alto Perú. Uno de los sermones más interesantes que hay, y uno de los tantos entre 1815 a 1819, son aquellos que justamente están comentando en los sermones la tragedia de lo que es el enfrentamiento entre hermanos, como se dice. Entonces, quien asistía a una ceremonia religiosa, que era prácticamente la mayor parte de la población, sabía lo que estaba verdaderamente sucediendo. No era que se cuchicheaba o se corrían bolas, seguramente habría, pero lo fundamental, lo importante, es eso. E inclusive aún algo más. Para mí ha sido una sorpresa enorme descubrir algunos sermones
en donde se hacen las referencias a hechos que yo no conocía, es decir, a las terribles represiones que hicieron los ejércitos patriotas en Argentina, especialmente con los prisioneros realistas que tenían a su cargo. Yo siempre había pensado que eran los realistas los que castigaban a los patriotas. Acá descubrí que no eran los únicos, que en ambos bandos se dieron excesos, pero también en ambos bandos se sintió enormemente lo que era esta lucha fratricida. Los sermones los vamos a encontrar con diferentes nombres, entonces más común sermón panegírico, oración panegírica, etcétera. Hay muy variados nombres, pero hay sermones muy relacionados con ciertas festividades religiosas, caso de San Francisco, Santo Domingo, o los marianos, que me voy a referir a esos por algo muy especial, en honor especialmente de la Virgen de la Inmaculada Concepción o también de la Virgen del Rosario, de la Soledad, han sido, digamos, y la Virgen de las Nieves, las más mencionadas. Dos de ellas, la Virgen de las Nieves y la Antigua, son las patronas de San Marcos, y por eso es que hay una serie de publicaciones de estos textos, y verdaderamente son muy interesantes porque nos muestran, digamos, aspectos históricos y, en el caso de la Inmaculada Concepción, la importancia de lo que son los debates teológicos e inclusive los enfrentamientos entre órdenes religiosas. Dominicos nunca aceptaron esta advocación, estuvieron muy opuestos a ella hasta que se definió como dogma, pero franciscanos, agustinos y jesuitas fueron los grandes defensores de la Inmaculada Concepción, muy relacionada con aspectos políticos y militares, como lo vamos a ver al tratar la oratoria. Y entramos ya a nuestra parte final, prácticamente, que nos referimos a la época de la independencia y especialmente a los combates. En las ceremonias de 1821 hay justamente la recepción o el discurso que se ofrece al general San Martín. No olvidemos, y siempre es bueno recordarlo, la importancia que tuvieron los profesores y autoridades de San Marcos en este periodo y sobre todo en su tarea política. Desgraciadamente, yo no sé si decir con mucha pena, dejaron su labor académica prácticamente para dedicarse a sus tareas políticas, muy comprensible por la creación del nuevo Estado. Pero, desgraciadamente, esa situación afectó enormemente o agravó mucho las deficiencias que ya se habían estado presentando en nuestra universidad desde la época de los Borbones. Entonces, este periodo de 1821 a 1826 ha sido bastante, digamos, difícil. Cumplieron con las ceremonias de recepción, como les dije, a San Martín. Asistieron algunos de sus miembros a todo lo que fueron las celebraciones por la batalla de Junín. Acá tenemos uno de los más interesantes discursos, a mí me gustaría de alguna manera, alguna vez trabajarlo en más detalle, que es aquel que agradece todo lo que es la victoria de Junín, pero también recuerda a los difuntos que se han dado y conmemora o ya menciona lo que va a ser la presencia de Bolívar y su participación en la vida política de nuestro país. Y lo importante, interesante, la batalla de Ayacucho. Tenemos acá representaciones, una bastante próxima, otra ya mucho más alejada en el tiempo de lo que ha sido esta batalla.
Yo no quiero entrar en todos los detalles de cuántos, cómo, la duración, ni si la capitulación de Ayacucho fue absurda o fue demasiado condescendiente. Yo creo que en un caso como estos se pensó mucho en lo que se podía construir en base a la amistad, la concordia o las concesiones entre vencedores y vencidos, y no castigar aún más a aquellos que, por una razón u otra, permanecieron fieles a lo que era, digamos, el gobierno peninsular. Pero sí es interesante recordar dos cosas. La primera se refiere justamente a todo lo que va a ser, la imagen tenemos allí, la Inmaculada Concepción es una advocación muy reconocida en el mundo hispánico desde el siglo XVI, y como en muchos casos hay toda una historia respecto a lo que es la intervención, sea de un santo o de la Virgen, para definir el éxito o fracaso de una batalla. En este caso, es muy importante la Inmaculada Concepción para las fuerzas de la infantería española, para los famosos tercios en Flandes, en la batalla de Empel, donde gracias a un milagro de una imagen que encontraron de la Inmaculada, pudieron vencer a los rebeldes holandeses. Y también importante porque, de alguna manera, como les dije, durante siglos se estuvo debatiendo este tema de la Purísima o Inmaculada Concepción, y los monarcas españoles la defendieron, y la Universidad de San Marcos participó con la de Alcalá y Valencia en aplicar, atención, un juramento desde los inicios del siglo XVII con el príncipe, el virrey príncipe de Esquilache, quien prácticamente exigía que si no se hacía ese juramento no iban a poder graduarse los alumnos que habían terminado su carrera en la universidad. Muy interesante porque corresponde a las constituciones de San Marcos, y las constituciones tampoco son que se dan cada día, cada noche, no. Estas constituciones fueron dadas inicialmente a comienzos, a fines del siglo XVI, comienzos del XVII, y solamente en el siglo XVIII lo que se hizo fue reimprimir esas disposiciones, esas constituciones, no como se afirma en muchos trabajos de historiadores, que recién San Marcos aplicó en el siglo XVIII este juramento. No, esto es una reimpresión, digamos, una actualización de una antigua disposición existente. Y no se olviden que el 9 de diciembre fue la batalla de Ayacucho. Y unas semanas antes, Gamarra, que estaba gobernando el Cusco, junto con otros militares que participaron en la batalla de Ayacucho, decidieron que si en caso resultaran vencedores, ellos iban a hacer una celebración especial en favor de la advocación de la Inmaculada Concepción. Esa celebración tuvo lugar a fines de enero en el antiguo Templo del Sol. Un franciscano, padre Zúñiga, hizo una hermosa disertación, y en donde muchos de los que estudian economía deberían revisarla para ver todos los detalles que da en lo económico de la vida colonial de nuestro país. Entonces, muy interesante este sermón que se va a ir repitiendo, se va a repetir inclusive después de la batalla de Ayacucho, a raíz de la nueva constitución de Bolívar, que va a durar relativamente poco, y con ocasión justamente del aniversario de la batalla de Ayacucho. Más interesante aún, el viernes que debo hablar en Bolivia me voy a referir a un famoso discurso del vicario de Bolívar, Juan José Torres, quien llegó después a ser obispo de Popayán,
y que estuvo justamente en esa celebración al año de esa victoria, pero también para nosotros, que va a ser muy lamentable, el inicio de la separación entre el Perú y entre nuestro país y el Alto Perú. Y en esa batalla, acá tienen algunas carátulas de los elogios o sermones que tenemos, que se han hecho a esto, y algo que me enteré hace poco, ya no he podido hacerles una diapositiva, es que en la batalla de Ayacucho sabemos nosotros que participaron muchos extranjeros que formaban parte del Ejército Libertador, no solamente quienes lo comandaban, sino también los que tenían puestos importantes. Y esta semana, por primera vez, me enteré del nombre de un coronel que venía de Ucrania y que su nombre es Mikhailo Skibitsky, espero haberlo pronunciado bien, y que acaban de editar justamente sus memorias como soldado y también como uno de los que fue importante personaje en lo que era, digamos, las labores de o tareas de artillería. Entonces, vemos que hay siempre una dimensión interesante, como sucede mucho en lo correspondiente a trabajos de historia, nunca nada está completo, siempre será perfectible y la historia irá también cambiando, transformándose justamente de acuerdo a las situaciones que se viva en cada época. Con esto daría por terminado y lo que quisiera ver es si puedo rescatar nuevamente de poder ver las imágenes. Ya, muy bien. Entonces, ya, con esto terminamos y agradezco enormemente a Rafael la invitación. No sé si ha quedado todo claro, si desean hacer algunas preguntas. Y poder, en ese caso, contestar a sus interrogantes. Rafael. Sí, Cristina. ¿Estaba bien gracias. El tiempo? ¿No me he pasado o ha sido muy veloz? Perfecto, perfecto. Estamos gracias. Muy bien de tiempo y de interés también. Gracias. Muy bien. No sé. Tenemos algunas breves preguntas. ¿Ya? Una de ellas. ¿Sigue siendo la Universidad de San Marcos pontificia? Y si no, ¿por qué y cuándo dejó de serlo? Bueno, tristemente yo le digo, dejó de ser pontificia. Real era lógico, ya prácticamente desde el periodo de la independencia ya se dejó ya de usar, pero ha sido en la época de Castilla. Hacia mediados del 19, 1850 y tantos, que se le retiró todos estos nombres tradicionales y se la conoció ya como la Universidad Mayor de San Marcos. No sé, en algún momento se ha querido rescatar, pero ya es muy difícil y naturalmente ha corrido mucha agua bajo los puentes. Y va a ser un poco menos que imposible. Pero yo no sé, yo que he estudiado en dos universidades pontificias o católicas, siempre pienso que lo de pontificia es sumamente interesante, porque de alguna manera te indica que hay un vínculo que no se ha roto desde la fundación hasta la actualidad. Pero lamentablemente eso ya parece que no tiene tanta importancia o hemos perdido mucho de la memoria
en la historia. No sé, es mi punto de vista, al margen de consideraciones religiosas, políticas, creo que aquí es importante la memoria. Claro. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Podría, doctora Flores, ampliar el tema de la batalla de Ayacucho mencionado por usted? Y yo quisiera agregar, si puedes comentar algo sobre algún vínculo que puedas establecer entre la Universidad de San Marcos y la batalla de Ayacucho. Bueno, el primer vínculo, te voy a decir, que yo tengo con la batalla de Ayacucho, como mucho de lo que yo mencioné de la historia de la República o de fines del virreinato, lo he recibido en casa, a través de testimonios, imágenes, documentos. Yo a veces me sentía muy molesta, pero hoy día le devuelvo nuevamente los respetos a mi antepasado que ayudó a Bolívar y le dio gran parte de su fortuna. Digo, si no hubiera hecho eso, yo no estaría hoy día trabajando desesperada buscando que me paguen mejor mis conferencias o mis libros. Pero hoy día me he reconciliado porque he pensado que finalmente quien apostó en esos momentos por una causa que seguramente se veía como revolucionaria, yo me pongo a pensar hasta cómo vería la gente de 1815, 1820, educados tradicionalmente, esta llegada de quienes se consideraban que eran enemigos de la fe, de la religión, de las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí sería muy interesante y me gustaría que se trabajara más ese aspecto, y quiero dedicarle en realidad más tiempo porque he visto que hay mucha información de lo militar, de lo que ha sido el combate, pero poco de lo anterior. Sí reconozco que hay algo que me llamó mucho la atención cuando veía estos temas. La poca simpatía, fíjense qué curioso, de las poblaciones indígenas del centro del Perú, de la zona de la sierra, atacando a las fuerzas realistas. Perdón, a las fuerzas patriotas. ¿Y por qué? Porque inclusive, me comentaba un amigo de un archivo, había un documento que se le había enviado al rey de España a fines del 19 desde Ayacucho. Lo cual quería decir que la independencia, al parecer, allí, o la república, no funcionaba. Creo que hay allí mucho de larga duración en historia, de perennidades, de lo que cuesta de alguna manera desprenderse de ciertos hábitos o costumbres. Yo agradezco enormemente de ser desobediente a ciertas fórmulas de la iglesia. Me opuse desde el principio a esa ceremonia de la paz de dar la mano. Y me alegro enormemente porque el tiempo me comprobó lo poco higiénica que era esta costumbre. Entonces, mi párroco se molestaba, pero yo le defendía lo que era mi salud frente a una disposición. Nos cuesta a quienes fuimos postridentinos la nueva misa. Al menos la antigua te dejaba a ti sentar y escuchar. La de ahora, levántese, siéntese, ya es mucho más, ¿cómo se llama? De otra manera, digamos, más teatral, de repente, no sé si sería lo correcto. ¿Qué ha habido en la zona de lo que era Cusco y el Alto Perú, una voluntad mayor? Creo que sí. Me parece que ha habido, de alguna manera, una actuación importante, una aceptación en esa zona del sur andino por lo que era, digamos, esta apuesta. Pero habría mucho que decir. ¿Cuánto, no sé, Rafael, si tú me podrías decir, cuánto la gente expresa abiertamente sus propuestas o sus intereses
o sus apoyos. A mí, pongamos el periodismo, absolutamente yo no creo, en eso sí soy totalmente incrédula en lo que me ponen en los periódicos. Porque en algunos casos, en los medios de comunicación, yo he escuchado cada barbaridad, o he leído cada barbaridad sobre San Marcos, en El Comercio, en Willax, en Canal N, etcétera, el desconocimiento, por decirlo de manera elegante, de lo que es una universidad estatal. Hay gente que, como es el caso del general Mora, creo, y de su equipo, que dieron una serie de disposiciones, y que yo agradezco porque nos mandó a nuestra casa a los viejos, que nunca habían ido a la universidad y no quisieron ir sino cuando ya se aprobó la ley. Como yo le dije, ¿dónde está la valentía de quienes dan una ley que afecta a la universidad estatal y no tienen el valor de ir y dialogar con alumnos y profesores? Entonces, me gustaría encontrar, por ejemplo, un diario de alguien común y corriente de alguna de las regiones y que nos comentara cómo se sentía, qué esperaba, qué pensaba de lo que estaba sucediendo. Porque en todo caso, tú como historiador sabes que tenemos que leer a través de lo que nos están diciendo. Juan, tal vez un testamento sí nos pueda decir tal cosa. Directamente dejo tal, esto, tal, otra cosa. Pero ¿cuántas familias se han encontrado después de leer el testamento que aparecían 10 hijos desconocidos, etcétera, que no se habían tenido noticias y que van a tener que entrar en ese legado familiar? No sé, es muy complejo. Yo creo que se le debe uno decir a tanto historiadores como no historiadores que es mucho más fácil elaborar una teoría en antropología, en sociología, que elaborar una teoría en historia. No sé si estás de acuerdo que la historia es muy, muy compleja. Sí, sí estoy de acuerdo completamente contigo. Y no solamente que es compleja, sino que requiere mucho trabajo, mucha investigación para hacer bien la historia. Y no solamente contarla bien, sino investigarla bien. Y comprender. La recompensa es que le interesa a muchísima gente. Yo lo que quisiera cerrar es con algo, porque estamos en un pleito enorme con un amigo peruano que está ahí en Francia. Estamos hace 2 meses, pero a Dios gracias no nos hemos peleado en función de toda esta situación. Y yo he terminado diciéndole que yo no creo en la igualdad. Casi se ha muerto cuando le he explicado las razones, porque desde que nacemos somos diferentes, ya sea sexo, cultura, economía, alimentación, etc. Segundo, le digo, nos discriminamos horizontalmente y verticalmente. Y yo puedo decir, a mí me han marginado, me han maltratado, etcétera, en el mundo andino, en San Marcos, y no es solamente cuestión de misoginia, como dice, hay muchas razones. Pero además, creo que también hay gente que se dedica a trabajar temas sin conocer a fondo la situación. Y yo puedo decir que si hay algo que agradezco a mis andanzas por el mundo es haber podido convivir con amigos judíos, musulmanes, ortodoxos, ateos, agnósticos, y tengo mejor relación a veces que con compañeros o familiares católicos. O sea, que el estar en contacto con diferentes comunidades o mundos te ayuda, sobre todo a ti como historiador, no solo a conocer mejor al otro, sino a comprenderlo. Bien. Bueno, ya acabaron las preguntas. No, una última pregunta, sí. Cristina. ¿Cuál fue
la labor de la Universidad de San Marcos durante la independencia. Mira, es difícil darte una respuesta. Lo que ha ayudado mucho es entre fines del 18, comienzos del 19, participación de personajes como Unanue, que han sido como un enlace entre el gobierno virreinal y de alguna manera las nuevas ideas que se estaban presentando. Es el caso de Unanue. Sin embargo, curiosamente, Unanue se lo aplaude mucho. ¿Y Unanue de cuántos personajes ha estado próximo? Abascal, Bolívar, y no se lo critica como a José Joaquín Larriba, que era profesor, catedrático en San Marcos, y dio los discursos a todos los personajes del virreinato de la época, y también a los libertadores. Y unos discursos magníficos, y uno dice, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Creo que en algunos casos han sido personajes que han tratado de ver o vislumbrar en el horizonte cuál era la mejor situación o las mejores posibilidades para su país. Quiero creer eso. No quiero ser cruel y duro y decir fueron unos tránsfugas, se pasaron por conveniencia a tal o cual lado de la política. Pero la pena que te digo, lo que yo siento es que el haberse dedicado ellos a todo lo que son estas tareas de gobierno, de formulación, de textos jurídicos, etc., dejaron la enseñanza, se alejaron y eso afectó muchísimo a San Marcos. Creo que ese es el gran problema de los intelectuales que de alguna manera entran al ruedo político y dejan lo que en realidad va a ser más importante o se va a perennizar más en el tiempo y lógicamente en el espacio. No sé si soy muy ingenuo en eso o tal vez soy muy realista que deben haber los que se forman para políticos como en Francia, en la ENA y se dedican a esa tarea y no que se van a buscar a cualquier amigo, simpatizante o gurú, vaya a saber cómo se le quiera llamar, que se le entrega una responsabilidad. Creo que eso es importante. Por ejemplo, te lo digo en un Ministerio de Cultura, quienes deben ir en un Ministerio de Educación. ¿Hasta qué punto, Rafael, dime, yo soy muy crítica y estoy haciendo un artículo, justamente me han impedido gente ligada a las empresas, ¿para qué estudiar historia en el Perú? Yo le digo, para realmente saber quiénes somos, cómo somos, qué necesita nuestro país. ¿No es una vergüenza que muchos de los programas escolares han sido hechos por gente que no tiene experiencia en enseñanza en colegio y solamente investigan o enseñan en una universidad? Nunca ha habido capacidad de dialogar distintos grupos. ¿Cuánto es posible, pongamos, en un museo de hacer un trabajo no solamente con los que asisten o visitan, sino con los que investigan o con los que podrían hacer, digamos, vulgarmente negocio para el museo? Como uno se admira, yo me admiro cada vez que pienso en museos en Europa que me vendían una cantidad de adefesios que tengo en mi casa y que no tenemos nosotros acá, y que tú quieres viajar y quieres llevar algo representativo de tu institución y yo no tengo. La enseñanza de la historia y el aprendizaje de la historia creo que te sirve para fomentar la capacidad de diálogo también, la capacidad de intervenir en debates públicos o privados,
te da un mayor conocimiento de las fuentes, de los argumentos. Creo que te amplía tu participación social, y eso también es importante del estudio de la historia. Ahora, yo te hago una pregunta que siempre me la he hecho en voz baja y ahora sí quiero decírtela en voz alta. ¿Por qué no es posible en el Perú, como en caso de Francia, te digo que, o inclusive España o Bélgica, tener escuelas o tendencias historiográficas? ¿Por qué hay esa pulverización, por decir, esa historia en migajas en nuestro país, que no es posible que trabajen proyectos en conjunto, que salgan adelante? Bueno, algo del bicentenario, pero falta mucho. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay egoísmo? ¿Hay poca capacidad de diálogo? ¿Somos muy intransigentes? ¿Discriminadores? No sé, dime por qué no es posible. Y con esta pregunta la deja. Nos quedamos, la dejamos a la audiencia para reflexión. Para que contribuya. Sí, de verdad. Yo siempre digo que me publican con más facilidad fuera cosas, inclusive de Perú, que acá. Porque siempre va a haber quien te haga una, ¿cómo se llama? Una crítica. Me han hecho críticas a un trabajo de historia medieval. Yo digo, ¿qué medievalista me ha podido comentar? Pero bueno, eso es posible. Rafael, los invito también el viernes, ya desde Bolivia tenemos nuestra charla que trata otros aspectos de los que hemos visto ahora. Muy agradecida y la mejor suerte para todos y para ti también, porque quiero seguir yendo a tu archivo. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias por esta interesantísima presentación sobre la Universidad de San Marcos y sus celebraciones en la época de la independencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Tomás. Gusto de haberlos conocido. Gracias. Adiós. Y ahora quisiera invitarlos para la próxima semana, miércoles 4 de agosto. Pasamos al ciclo de conferencias de arqueología. Estará con nosotros Sofía Chacaltana, hablando de las visiones regionales de lo inca en el Colesuyo, a partir de investigaciones realizadas en dos sitios arqueológicos, uno en Moquegua, el otro en la costa de Tacna. Y un anuncio más: está abierta la Sala Independencia, ubicada en la Quinta de los Libertadores del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, con una nueva exposición. En esta exposición se da una versión muy completa de los distintos aspectos que formaron el proceso de la independencia del Perú. La entrada es libre, solamente hay que hacer una reserva por internet. Está abierto todos los días, incluido hoy ya cerró, pero mañana 29. Bicentenario del Perú, todos los 2021. Días, incluidos domingos. Gobierno del Perú. De 9 a 4 de la tarde, los esperamos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Muchas gracias por su presencia.
Tengan todos ustedes un feliz 28 y buenas noches. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.